en los si, comentarios si, el si te sientes solo ¿Que no? te si 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 yo acho que no? si si, si. ¿Que no? si que pone aquí que no. no, hoy no, no hoy no. No, no, me están... si <coughs> estás hablando tú. <laughs> que no, que es mentira. <laughs> <coughs> <coughs> no la primera vez que... Tu... Que, que no, me está A ver, joder, macho. que nunca lo voy a hacer bien. No, 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 juro, juro. Eh, que no. Diga unos comentarios. Solamente, solamente me, me estáis escuchando. Las otras personas. Me, está, me están, me están sí, haciendo. No. Sí. Solamente se me escucha a mí. Sí. De sí. verdad. Me, sí. Vosotros estáis escuchando el Twitch. Juro, juro. Lo están escuchando diciendo Twitch? todos. Juro. Lo están diciendo todos. Joder. <laughs> Vale, vamos a poner ya el vídeo, ¿vale? Sí, solamente Sí, tú. estoy escuchando Twitch y solo se escucha Pues voz. no lo entiendo, de verdad te digo que no lo entiendo porque aquí me pone audio NDI y, y sale como estáis hablando vosotros. Voy a poner ya la imagen, ¿ok? ¿Vale? Venga. <laughs> a ver, hablad. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Puede ¿puedes uh -huh. decir la gente si se oye al resto de la, del equipo o si solo se me oye a mí? Conseguem ouvir? Conseguem ouvir uh, as apresentações? Agora outras sim, pessoas? Credo que te sentam, Elisa, estás ah. mais feia? <laughs> <De onde> será? <laughs> agora podemos começar a falar, todos. <laughs> a Elisa, Elisa sí, mudou de, sí. de aspecto. Sí. É, Elisa tem agora bigode e barba. É, é. <laughs> é Elisa. Sí. Olá, Elisa. Olá, Elisa. Cá, sí, é cambiada, é cambiada muito. Pronto, finalmente. <laughs> Entraste, mais in. En... Aceitaste il che sta dentro di de te, y... e. Pronto, fizeste la posizione, Elisa, che sta certo. Che commento eteropatriarcale, eh? Eh, Leo. <laughs> Questa cosa è molto. Che ha, lo... dicho? ha dicho? <laughs> <laughs> Che ha detto che, che finalmente Elisa ha accettato l'uomo dentro oh, di oh, sé, oh, e oh, <laughs> che quindi. Madre <laughs> that... mia! Pessimo, Creo que esto sea contra alguna regla sí. de ¿Sabes que dice? tenemos no, que hacer entonces. un GIF que sea con fondo transparente y que sea un sello así con música que ponga, pum, heteropatriarcal? <coughs> ¿Verdad? Sería... Yo creo okay, que eso se puede son... hacer. Sí. Ah, vosotros son transfóbicos, está bien, está, bien, está bien. Sí, lo tenemos que mirar. Sí. Me bene. parece bien. Bene, bene. comunque <laughs> también eh, esta semana, problemas técnicos causati... No, pues este no lo entiendo. Este problema ma... técnico, os juro que no lo entiendo porque sale todo como aquí. O sea. Pues. A mí pues alguien pronto. me debería dar un curso de que? OBS. Yo también lo digo. Yo creo que es esto verdad, se es tiene verdad. que aprender. Yo no lo he aprendido. Obviamente. ma Pero hay muchos vídeos en YouTube. Se, se vai ¿Sabes qué pasa? Los pongo, sí. pero los pongo sin audio. <laughs> É verdade. Ah, é, verdade. Pessoal, Qual é o problema. Esta nova Elisa fala outras línguas, não é? Sim, não, esta nova não e... falo uh, fran francês. Uh, hoje. Mas falas outras línguas. Hoje. Uh, hoje. Então o que é que vais falar? <laughs> que línguas é que vais falar? Hoje? Um, vou, vou falar uh, muitas línguas. <risos> <risos> Olha, eu creo que ele também parece um senhor ruso hablando português, ¿no? Ah, não, tu, tu parece Oi, mais, não. Helena, lamento. Ele parece um senhor português com dificuldades em expressar. El próximo invitado eu vou a buscar yo. E voy a buscar alguém que hable fatal todas as lenguas para, para que yo no quede tan mal. Sí, pero... Não, tu falas muito bem latim, Helena. ele na verdade é que. deberías hacerlo latín falabas mucho latín claro. Mm, claro sí es verdad sí pero es verdad, verdad la verdad es que deberías hacerlo tú Elena porque evidentemente David solamente sabe invitar a estadounidenses y bueno ya es verdad Sì, infatti. Sono molto statunitense Esa centrico. Esatto. come abbiamo già. <ride> Esattamente. Comunque, ehm, magari spieghiamo un po' il perché dietro a questa trasformazione di Elisa. <ride> no, allora, in, in realtà no, eh, Raf doveva ed è l'ospite, l'invitato di oggi. Eh, Elisa purtroppo non poteva esserci oggi, ha avuto un problema. y uh -huh. entonces e quindi, quindi purtropo no hay este es è el motivo. Si queréis explicarlo en otras lenguas ibéricas, así es claro. Elisa no ha podido venir hoy porque ha tenido un problema, pero es una, un problema puntual, entonces no significa que la hayamos echado del equipo porque hable francés <laughs> y yo no la entienda, ¿vale? <laughs> que no cunda el pánico. Yo no he tenido nada que ver con esta decisión de que Elisa no esté aquí hoy. Tranquilo. Mm. <laughs> <laughs> Exato, basicamente é isso. Ou seja, okay, okay. a Elisa teve o seu problema e não pode estar e, por coincidência, o Raph já o tínhamos convidado. Era suposto termos cinco, mas acabamos por ser quatro na mesma e pronto, basicamente temos outra pessoa de cabelo comprido, mas com barba. <laughs> Sim. Um momento, estamos tendo um problemita, problemita com o Raph, só mesmo Rafa ref está oh, sí. Ya está. Que pasa el pánico, ¿vale? Es que a veces esto, a veces solo os juro que yo no hago nada. De repente, pum, se cambia y se vuelve loco. Ay, ay. ay. Sí. Está sucediendo lo que dicevamos. Elisa fue cancelada porque Elena no la entiende <laughs> Exactamente. <risa> Ragazzi, es proprio lo que es o en sea. <laughs> Le teorie del complotto sono <ride> veritiere, esattamente. <Exactly. laughs> mia, vai. <Bye>. Eh, <laughs> comunque, sì. Parliamo allora del, dell'ospite di oggi. Che adesso ci dirà, insomma, chi è esattamente. però volevo spiegare solamente come l'ho conosciuto. Posso presentarlo io. Eh. Si chiama Ralph. Vai, <ride> ecco. <ride> Ecco, Elena es convinta de que Raf se si llama en realidad Ralph con la L. Mira, yo sabes cuando. Yo, yo, yo ya te había visto en algún vídeo con Luke y con David, pero realmente hablamos cuando yo hice el vídeo de la S, ¿verdad? Mm. Porque vosotros habíais hecho un vídeo muy similar mm -hmm. y Luke me dijo. Elena nos has copiado. <laughs> qué cabrón. <laughs> y yo le dije, qué vídeo. Y luego vi el vídeo y realmente me habríais, me habríais facilitado muchísimo el trabajo si hubiera visto el vídeo antes de hacer el mío. Porque la verdad es que explicabais muchísimo y muy bien. Pero no, ¿vale? Os juro que no lo había visto. Y yo ahí, en ese momento, estaba hablando con Ralph. Yo no hablaba con Ralph. <laughs> Yo estaba es segura que todos, de que te llamaba. Todos Ralf. me llaman Raf. Entonces, evidentemente habías escuchado Raf y... Sí, bueno. Claro, esa L muda como... que, claro. que no se pronuncia, no, sí. Raf. Claro. Simplemente eh, eh. alarga la... <laughs> La vocale anteriore, sì. come la R in <laughs> inglese britannico. Mi dicono che il mio video è fuori sync. Quindi Elena, non, non, che non agonda il panico. Non, eh, adesso tolgo il video per vedere se questa cosa la risolve lo rimetto. Okay? <laughs> Ma <laughs> às vezes <laughs> prima fuori sync e poi volta. <laughs> às vezes è solo da, da ligazione da net. Ok, non so se adesso va meglio. Ditemi se mi sentite se il mio audio è sincronizzato con il mio video, oppure no. Va' uguale di mal. Uh... Lo siento, Davide. Io te l'ho detto antes. Quando okay. stavamo facendo la prueba posición. Preguntar... Che? ¿Eh? Eh? eh? Ah, alguien ti ha preguntato. Raf de Rafael. Raphael. Leo va a su vola, eh! Leggermente hey, don't, meglio, don't non perfetto preguntata. Vabbè, ragazzi, nella chat ogni tanto se sono molto fuori sync Scrivetemi, così spengo il video e lo rimetto E oggi va così Sono anche... non sono a casa mia Quindi potrei scomparire perché internet <ride> non funziona Oggi è tutto molto, molto precario Perché mm. questo è il rispetto che noi portiamo a, a Raph, no? Sì. <ride> non c'è un membro <ride> connessione Vabbè. Esmi culpa, la verità. <ride> sì, la oh. è che... Comunque, sì, Comunque... Comunque... Eh, Ralph, fail. Com <laughs> Ralph Ralph Fale. Sì, assieme ai Gianni, sì. Ralph, <laughs> sí, llamas, sí. Ralph, Ralph, Ralph. Fail. Esattamente, Esattamente. Raff, Raff. ho conosciuto, conosciuto Ralph grazie a Luke, che avete visto la <laughs> scorsa settimana, e ho fatto... E Insomma, ho, 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 ho incontrato, ho, ho scoperto in questa persona un esperto, oltre che una persona davvero molto divertente, ma anche un esperto di linguistica, una persona che sa un sacco di cose e che mi ha aiutato anche tante volte con i video in varie situazioni con cui ho fatto delle dirette, obbligandolo a spiegare in italiano concetti difficili di linguistica. Oggi lo faremo, cioè lo obbligheremo a parlare anche spagnolo di cose di cui non ha mai parlato in spagnolo, quindi... È sì. vero. Prego, Raff. <ride> ehm... Bene, quindi Raf, tu sei... Spiegaci un po', dici <ride> qual è il tuo... Il tuo background. Background. Il... Il... La il tua mio storia, il tuo percorso. Ehm, bueno... Esatto. Eh, me llamo Rafael, soy estadounidense, desafortunadamente, como, como Luke. Como Luke. Eh, pero bueno, eh, estudié lingüística en eh, una universidad en Escocia eh, y me encanta. Eh, bueno, me, me encanta. Eh, la lingüística histórica, eh, me encanta la fonología, la fonética eh, y. Bueno, ¿qué más? Tengo un, un canal muy pequeño en el que hago. Bueno, es que estoy, ahora estoy tratando de, de hacer eh, vídeos en los que hablo de, de, de cosas lingüísticas, pero eh, es la primera vez que intento hacer. Un vídeo en, en, en lo que salgo yo, entonces eh, ahora... antes hacías rap oh. como David. Sí, sí exacto. <laughs> no, hasta ahora solamente he hecho eh, grabaciones en, en eh, varias lenguas, en varios idiomas, eh, todos muertos. Entonces, por ejemplo, tengo una grabación en. en tengo varias grabaciones en latín. Tengo un, uh, una gravazione in nahuatl classico. entonces, poi uh, sì, nahuatl. hago questo tipo di cose. Case. The Nerds. Uh, sì. Uh, e' quello che hago. Una, una storia divertente, tra l'altro, che non so se abbiamo mai, mai detto, um, <laughs> è, che, è che noi, io e Raf, mm. abbiamo fatto una lezione di italiano <coughs> quando lui aveva tipo... 16 anni, ora ne ha 17. Molti anni. No, scherzo. No, no. no, no. no. E comunque abbiamo fatto una lezione di cui ci siamo dimenticati entrambi. Sì. E anni dopo, dopo che ci siamo ah. riconosciuti, non riconosciuti. conocíti de nuevo <laughs> eh, Raf me ha dicho ah ¿ma sabes que nosotros hemos hecho una lección sobre I Talki, tipo cinco años fa sí no seis, me seis, bien, cinco pero años espera un fa. momento sí, un momento eh. un momento a ver yo aquí tengo un poco de conf de confusión ¿Por qué? Mm. de confusión okay. de <risa> 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 eh, a ver David ay, es ay. un yogurín y y David eh? David tú eres un yogurín tú eres muy joven no sé qué os Muy joven. Ah, sabes okay. que todavía es joven, no estás hecho. Yo es un yogur. Pero a ver, el caso es que si tú le has dado clase a Raf, ¿cuántos años tienes, Raf? Uh -huh. A ah, 15. Tengo 15 años. Sí. eh. <risa> <risa> que, se que a 50, Raf, no. animó el primer día. Um, tengo 24 añitos. Dios mio, che gente más joven! <laughs> Donde sta <está> Elisa? <laughs> Sono i putti. Sono i putti, pá. Sta calata che ho 28 28. 24 anni? Si, sí, así es. Vai, vale, ok. Wow, non wow. <laughs> <laughs> E quindi, quindi bene, eh, Rafa. ¿Qué cosa es la lingüística exactamente? ¿Y por qué has decidido de estudiarla? Muy buena pregunta. Es que... no sé. Bueno, me voy. <laughs> eh, no. Eh... <laughs> bueno, la lingüística es efectivamente el estudio de los sistemas lingüísticos, decimos. Entonces, cómo funcionan los idiomas, la gramática, la fonética, que es en realidad... Eh... Una parte de la gramática. Eh, uh -huh. También la historia. Eh, el desarrollo de los idiomas, que es lo que me interesa a mí muchísimo. Eh, uh -huh. Y bueno, no es. Entonces, no es simplemente estudiar los idiomas. <risa> eh, <risa> entonces, muchas, muchas personas, y si digo que he estudiado la lingüística, la. la, la Primera cosa que me preguntan es: Ah, entonces, ¿cuántos idiomas hablas? Y bueno, es que me, encantan, me encanta estudiar los idiomas también, <laughs> pero no es, no es lo mismo. Eh, uh -huh. sí. No es una condición necesaria para diventar lingüista. Sí, de hecho, si son, hay. si son lingüísticos que sanno anche una sola lengua? Eh, un momento, sí, hay, se, ha, hay... Hay... Se, ha, se ha congelado la imagen, ¿eh? Okay. Raph, estás congelado, bloqueado. Sí, quizás eh, tienes que... No, quizás puedes quitarla y volver a ponerla, pero no, no salgas de la llamada. Vídeo. <laughs> Solamente quita el ah, no. video y puedes volver a ponerlo. No salgas de la llamada, por favor. Pero no es Zoom, Elena. No, no sucede nada. Si... Bueno, bueno, no sucede nada. Tú no, estás, tú no estás aquí, ¿vale? Aquí hay un panorama En este OBS ahora mismo Hay una cantidad de cositas Elena está a entrar en pánico eh... Ralph ¿sí? Ralph <laughs> nos. Ralph the Es que a mí además Ralph me hace mucha gracia porque me recuerda A Ralph de los Simpsons Entonces yo cada vez que pensaba En, Ra en Ralph como Ralph de... Se me salía una sonrisa <laughs> Insomma, abbiamo perso a, a, a Raf dopo poco. Mi sembra di capire. Fuck. Quindi, Elena, intrattieni il pubblico. Ah, no, tu forse non vuoi oh. perché sei incaricata del, di OBS. Io non ne voglio fare nulla. Leo, que... intrattieni il pubblico, Leo. Ok. Olha, laps, ele foi-se embora. Fai il pubblico. Vamos a trattenere un po'. Quanta un chiste, pubblico. Leo. Vamos Ai, sapete che. Podríamos no. contare un chiste? Vamos ler uns Cada uno in nostra lingua. Pá, começa. Ah, forse é tornado. Però está sem vídeo. Só a voz, uma voz do além. Somente está a tua voz. É uma voz. Eu sou a voz. Sua voz travessa. Está, está, está. Não, não está. <laughs> é claro, é, é claro. Eu digo ogni volta, ragazzi. Forse dalla próxima chamada. Pasamos a Zoom. A ver, David, el, no, no lo lo está, has, has, abierto, has abierto el cajón de mierda. Porque estás ahora diciendo que nadie quiere pasarse a Zoom cuando hemos quedado a las seis y media precisamente para poner todo en Zoom. Yo he recortado a todas las personitas de aquí para que quedaran guapas en Zoom y luego resulta que no había audio porque yo tengo un ordenador que no me permite hacer esto con Zoom. ¿Vale? Hola. Y desde aquí ah, es que un momento, vale publicidad. Desde aquí hago una llamada a todas aquellas personas que tengan una tienda de ordenadores y quieran regalarnos <laughs> un ordenador para hacer directos. Ahí lo dejo. Nosotros vamos a hacer muchísima publicidad de ese ordenador y vamos a decir, por fin tenéis esta calidad tan buena a través de Zoom con audio. <laughs> Y podéis ver la diferencia entre el prima y el dopo. Eso es. Ahí lo dejo, ¿vale? ¿Me escucháis? Sí. Si podéis mandarnos también un responsable de OBS, ya que aquí siete. Creo que si tuviéramos un ordenador un Windows, ya no habría ningún problema. Hay un montón de tutoriales, ¿vale? Y ya, agora, ¿alguna empresa española de, de red para montar una internet mejorzinha en casa de Eleonora? No, pero mi internet es súper bueno. Yo tengo como 500 sí, gigas, sí, sí. ¿eh? Pues, pero no estás usando. Es, es, es el ordenador. Internet. Bueno, eh, ¿alguien ha bora, dicho bora. en el chat que nos regala un ordenador? Parece que sí. <laughs> Olha, alguien dice: si aprendes francés, ofrecenos un computador. Eh, vale, pero ¿qué ni, <laughs> que nivel, que nivel tengo que, que tener de francés? D2. Un... de 2 D2 en internet. <ride> Bene, torniamo a noi, serietà, serietà. Sì, quindi, dicevamo, dicevamo, eh, quindi Cosa? la linguistica non vuol dire sapere lingue e io ti ho fatto una domanda molto, molto, molto bella, Raf. Quindi ah, ci sì. sono linguisti che sanno solo una lingua? Sì, hai linguistica che, <ride> che sanno solamente una, una lingua. Um, Direi che la, la maggioria la stragrande maggioranza... Se son, la gran mayoría la gran mayoría de, de los lingüistas hablan al menos <laughs> eh, dos idiomas diría pero eh, sí seguramente hay lingüistas que, que porque la lingüística es estudiar cómo funcionan los idiomas entonces la verdad uh -huh. es que no es necesario eh, hablar muchos idiomas para ser lingüista hay sí. un hay un ruido de fondo Alguien mi sí, sta parlando del sole? Io también, yo sto oyendo il mare, credo. Hay alguien in la playa? No. Davide, dove stai? Raph, eh, as as devo as confessare che sono venuto qui al mare. È. È. È nel Piemonte. <Praia. laughs> il Piemonte è una regione famosa per il mare. No, in realtà sono in montagna, quindi il mare non credo che ci sia, ma adesso guardo. Quizás magari. un rio, quizás lo stai facendo para que me haga piss. <ride> ok eh, ok um, se chiederete che tanto me vada me voglio continuo con ciste perdon già non si escucha. per favore Raf, per favore quindi ehm... per favore continua ok Raf. quindi Raff. Raff, ti chiediamo anche però quali quali lingue perché tu sei anche poliglotta no oltre a linguista quindi quali lingue hai studiato spiegaci um. Debería decirlo en, en los idiomas, como cuando explico un idioma, debería tratar de, de explicarlo en, mismo. en el idioma. Es uh -huh. mismo. Ok. Allora, quindi ho imparato prima l'italiano, <ride> <ride> eh? Eh, ti ha un latino! Sì, per favore, per favore! No, io non so il statunitense che va a parlare <ride> il latino. Eh, se no, ero Luke. <ride> Luke, sì. L Abbiamo um, già fatto quello? Sì, già fatto. Um, quindi eh, ho imparato prima l'italiano e l'ho imparato sempl eh, semplicemente perché sarà molto difficile cambiare dal, <ride> dallo spagnolo all'italiano e poi ma comunque ehm, sì ho imparato l'italiano perché ho parenti italiani e volevo essere in grado di parlare con loro eh, nella uh -huh. loro lingua e quindi ho imparato l'italiano e poi eh, mi sono reso conto del fatto che mi interessano molti, eh, tanto, moltissimo, eh, le lingue e la linguistica, e quindi, effettivamente, a causa dell'italiano che, che ho deciso di studiare la linguistica, quindi. Ehm, bueno, y después eh, aprí español porque estaba trabajando en. Eh, Transizione! Mi encanta, sì. mi encanta! Uh, <ride> sì, sì, sì. Aprendí español en España, por eso hablo, bueno, más o menos trato de hablar con eh, un acento un poco más eh, español que... Eh, travieso. Traviesos. Sí. Entonces, cuando estoy no en los Estados rarísimo. Unidos, muchas, muchas personas me dicen como, hablas bastante bien, pero ¿por qué hablas así? Con, con ese acento tan... Eh, ¿En serio travieso, te dicen eso? Travieso y tú claro tú les sí, dices sí, ¿No, no es raro es travieso, ¿Es travieso? <laughs> eh, sí pero trabajé en, eh, en españa mm. Quizás no debería decir España porque <laughs> trabajé en, en Barcelona, en Cataluña. No, por favor, no, no vamos eso. a hablar de política <laughs> ahora. No, no. Oh, no. ¡Buen chiste! Ah, yeah. eh... <laughs> okay, <no. risa> niente colonizaciones, <laughs> niente independentismo. <laughs> no, no. Eh, sí, eh, estaba, trabajando, estaba enseñando el inglés en una escuela primaria, entonces aprendí español. i doncs també vaig aprendre el, el català més o menys, doncs eh, no diria que el català és una llengua que que parlo molt bé, però puc fer una una conversació bàsica. Doncs, eh, però vull vull ser la primera persona a parlar català en la, la liga romànica. Eh, ho sento el catalàns. Què és que preguntast agora? <laughs> o què, que, que preguntast no final? ho sento catalans, què és? Ah, és perquè segurament um, uh, um, tindran catalans, no? ah, la... on dèix estan els catalans? La Liga romànica, doncs, uh, però jo okay. no sóc català, però sóc la, 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 primera persona a parlar català. Sí, 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 sí. Anna, uh, la Liga Romana. Molt fix. Rap, però sí. vedo Sto constatando con molta tristezza che anche tu non parli rumeno. Com'è questa storia, No. Story, Rafa? no. Ja, già siamo noi quelli che... pera, pera, pera. Prima di passare al rumeno. Po Scherzo. Portoghese. Mm. Ah, è vero. Portoghese. Sì, io quero <laughs> apprender apre il uh, portoghese... Uh, eu gosto muito do, do português uh, eu gosto muito dos uh, vídeos películas Os vídeos. Vídeos, vídeos. vídeos 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 ah pera ah... Ví filmes ou vídeos filmes tu tens tu ah, películas Leo <laughs> no YouTube ok? quê está no diciendo es, no, que no, no, no. está viendo no te, estás, te está hablando en portugués y no lo estás entendiendo está diciendo que le gusta no. ver tus vídeos, no, te no, está no, preguntando no, no, si es vídeos o películas y tú un momento, ¿pero es films? ¿tú tienes películas y no lo sabemos o qué? la leo <laughs> peli no, de vale, no un momento filmes, espacio publicitario by, no? si alguien no ha visto todavía la lingupeli por favor, tenéis que hacerlo <laughs> Olha, ¿sabes qué tenéis que hacer? tenéis que hacer una t-shirt A dizer, vejam a Lingo e, <laughs> e fazes publicidade. <laughs> não, mas por acaso eu não percebi, Rafa Tu estás a dizer e? que filmes ou, ou, ou vídeos? Não acabaste vídeos. a frase. Ah, vídeos. Que, quero, quero dizer, ah, eu gosto muito ah, dos. dos. Ah, vídeos. Ah, mas quais? Os meus? Ah, do, ah, si, ah, si. ah ok. Obrigado. Sim. Sabes quem é que também gosta dos meus vídeos? A <laughs> Helena. Está siempre a ver a los mí, meus vídeos. A mí me encanta. Yo veo todos los vídeos de Leo. Todos. Sin excepción. Okay. En silencio. En <laughs> silencio, pero ahí están. No, Leo. No, conmigo ganas dinero. Verdad, porque verdad. veo hasta los anuncios. Obrigado. Obrigado. Continúa así. De nada. Obrigado. No, mas ahora, right, ¿cuándo okay, es Entonces... Tú solo curioso. Bye, bye, bye. Tú solo curioso. ¿A cuánto tiempo comenzaste con el portugués? Y, y por bueno, qué? la verdad es que no, no es... Qué? ¿Por qué? Porque bueno la verdad es que no he estudiado el, el portugués simplemente he empezado a ver eh, películas no a ver uh, videos <ríe> <video>. <ríe> en portugués he empezado a porque eh, bueno ya conocía tu, tu canal uh -huh. entonces había empezado a, a ver tus uh, videos y bueno pensé lo entiendo bastante bien, quizás debería aprenderlo, pero, pero es que es tan parecido a los otros idiomas romances que creo que simplemente eh, mirando vídeos uh -huh. es suficiente. Eh, así puedo, puedo aprender más o menos, ¿no? Obviamente, bueno, para hablar bien es necesario estudiar un poquito de gramática, pero. Claro, ya. Claro. <laughs> Mas consigues perceber no, pero... bien. Sí. Entender, consigues perceber, ya. Yeah. Mm -hmm. Bucket Vai Davide, riesci a fare domande? Volevo farti allora una delle domande più interessanti. Visto che non riusciremo come sempre a <ride> parlare di tutto, partiamo <ride> sì. da questa: che è un argomento di cui Raf vuole fare un video. Mm. Eh, quindi prima o poi ne parlerai meglio in un video, a proposito <ride> mettiamo il link al canale di Raph Paleogloss no English, si probably. chiama Pale Paleogloss Elena voi, 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 vale pongo eh, per ultima comunque... vezza il link della Lingupelli vale, per se alguien non lo ha visto <ride> buona, buona. <ride> ok comunque l'argomento di questo futuro video sul canale di Raff, ed è anche la domanda che voglio farti è molto interessante, ovvero perché le lingue romanze, almeno le lingue romanze, eh, diciamo, dell'ovest, quindi il rumeno è un po' a parte in questo discorso e parleremo anche di questo tra un attimo, magari. Ma perché le lingue romanze eh, nostre, quelle rappresentate in Liga Romanica, sono così simili tra di loro? Tanto simili che riusciamo a capirci, ok, abbiamo anche imparato un po' le lingue degli altri, <ride> però riusciamo abbastanza bene a comunicare. <ride> <ride> Con qualche eccezione, <ride> ehm, però, però il latino invece è così distante da tutte le, eh, le, le lingue romanze. Anche se Elena capisce per qualche motivo meglio il latino del francese, perché <ride> Elena va a su bola come è, è a, a su un... bola, Leo. Ya se, o sea, Davide, già se ti ha olvidato tua espressione favorita. Detto? Has detto en su bola: <ride> <ride> in che bola voglio ir io montata? Sì. <ride> ma oggi non sono in, nel top della forma comunque ehm... bene Raf, spiegaci un po questa storia perché è molto interessante sì, bueno ehm... normalmente per rispondere a a, a este tipo di domanda se si suel suele dire che è che Los idiomas romances provienen no del latín clásico, que es el latín escrito, pero provienen del latín vulgar, que eh, se supone es como otra variedad del idioma más eh, parecido a, a, los, eh, a los idiomas romances, pero que no se escribía. Pero no es. no es así, no es verdad, no es una buena respuesta. O al menos mm. tendríamos. Ten, ten, ten. Tendríamos que. Eh, Matizarlo. Sí, porque la Matizarlo. verdad es que... en Vamos eh... mat a muy, muy bien, muy bien. Continúa, disculpa, disculpa. No. no queríais un chiste, pues tomad chiste. No. Es que... Es que me encanta la frase muy bien, entonces quiero decirlo en, en cuando, cuando tengo oportunidad siempre. <laughs> siempre, muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Um, bueno, la verdad es que podría hablar de, de este tema como <laughs> sin fin, entonces tendrán que, tendráis que detenerme si, si hablo demasiado. versión una versión, pero... versión sí. breve. ¿una, una versión, sí, exacto. Una versión Um, Brewis, um... <laughs> no va a terminar nunca de responder. Creo que solo va a responder a esta pregunta. <laughs> Entre los chistes de Leo. Eric. Alguien quiere ir a cenar, pues no vais a. it. Vale, Ralph, por favor. <laughs> Bien, Ralph, vale. um, Ralph. Ah, y también tenemos que hablar de, de eso de Ralph. Okay, bueno los idiomas ¿Es romances. ¿Es peor que que yo? Latín. No, va, va, no, no, callo, no, venga. venga, serio, serio. Okay, serio. Voy, voy, voy. voy. Um, en el periodo clásico había solamente un idioma que se llamaba latín. Y como cualquier otro idioma que tiene una cultura literaria, había diferencias entre... Cómo se hablaba eh, o cómo se escribía, eh, como en contextos muy formales, y también había. Eh, entonces había diferencias entre cómo se hablaba en estos contextos formales y en los contextos menos formales. Entonces, seguramente habían diferencias, pero es como hay diferencias entre el español escrito y el español eh, hablado, o no simplemente entre. Eh, la versión hablada y la versión escrita, pero hay un espectro de en rasgos formales e informales, y dependiendo del contexto, los, idiomas, eh, los, idiomas, los eh, hablantes podían elegir cuáles eh, características formales o informales eh, quieren utilizar, como hacemos en inglés, como hacemos en español, como hacemos en casi todos los idiomas. Y lo sabemos porque tenemos ejemplos del latín eh, informal en el periodo clásico. Entonces tenemos textos en los que eh, el autor escribió, este es un ejemplo de cómo hablamos en la vida cotidiana. Entonces entendemos que había diferencias, eh, pero es el latín, es el latín clásico lo que hablaban. Eh, uh -huh. Pero eh, cuando los idiomas o cuando los dialectos están en contacto entre sí eh, y desarrollan, eh, suelen compartir características, suelen compartir eh, rasgos. Incluso si, no, incluso si son idiomas muy, muy diferentes, que no tienen nada que ver, que no, que no provienen de la misma raíz, eh, suelen, si están en contacto, suelen... Eh, eh, compartir muchos rasgos. Entonces, por ejemplo, <laughs> eh, el japonés y el coreano eh, probablemente no provienen de la misma raíz. Son idiomas completamente diferentes, pero tienen una gramática muy, muy, muy parecida, casi igual. Y la, la razón por la que tienen esa gramática muy parecida es que se... se se han hablado en la misma región durante siglos. ¿no? Entonces, por eso, eh, los idiomas romances, especialmente los idiomas romances que, que se hablan en, eh, en el occidente de, de Europa, decimos, aparte del rumeno, se han desarrollado juntos y entonces por eso tienen... Eh, Muchísimas similar similaridades eh, respecto al latín. Uh -huh. eh, porque incluso hoy eh, los idiomas romances no son como cinco idiomas distintos, es un espectro de dialectos, ¿no? Porque si pasamos de desde Por Portugal hasta Galicia, y luego en como hasta Cataluña, en el norte de España, y, y luego en Occitania, en Francia, y luego si pasamos a Italia, y vamos hasta Sicilia. Cada, como, <laughs> cada región va a tener un dialecto muy parecido a, a la uh -huh. próxima región. ¿no? no hay grandes diferencias, nunca. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces tiene eh, muchísimo sentido que los idiomas romances eh, eh, de hoy son muy parecidos, incluso si todos provienen del latín clásico. Ok. Uh -huh. Mas, ya ahora. se isso tem a ver com como tu disseste com uh, estarem geograficamente os idiomas desenvolverem-se nas mesmas zonas como é que o italiano ficou tão diferente do latim um, estás perguntando como como se como se a desenvolvido italiano porque porque é que na zona de Roma do Lácio não há um dialeto parecido com o latim por exemplo Ah, bueno, muy buena pregunta. Entonces, muchas personas creen que eh, la variedad del idioma que se habla en la misma región, donde se hablaba quizás mil años eh, antes, eh, debería ser más parecido a la versión antigua uh -huh. uh, del idioma. Eh, pero no es así. Entonces, por ejemplo, eh, en términos de, de los idiomas romances, el idioma probablemente más parecido al latín, pero es, es un idioma romance, no es, no es latín. Uh -huh, es, uh -huh. es muy parecido también a los otros idiomas romances modernos, pero el idioma que ha cambiado menos es el um, sardo uh, de, de Nuoro, el Il sardo nuorese, uh -huh. se llama en italiano. Uh -huh. um, entonces, por ejemplo,. En latín, para decir hacer, se dice eh, facere, en el latín clásico, y en sardo, nuorese. Facere, sí. No, sí, 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 no, no pero no. es que ahora mismo haría falta ese sello de, pum, heteropatriarcal. <laughs> 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 facere. Okay. Sí, pero en el, el sardo se dice, en algunos dialectos, especialmente en nuoro, en, en, en se dice facere. Um, entonces es igual o se dice, por ejemplo en italiano se dice um, conoscere que uh -huh. viene de la palabra latín uh, la palabra latina eh, conoscere, y en sardo se dice conoscere. Mm. entonces okay. um, fonéticamente es muy muy eh, tiene, tiene algunos rasgos muy antiguos, decimos. Uh -huh. Pero obviamente no es eh, no es Roma. <laughs> sí, sí, sí. Eh, pero en, en Roma hay uh, un dialecto, el, el uh, romano uh -huh. uh, moderno, que es. bueno. diferente del italiano. Es. es uh, diría que es incluso un poco menos conservador respecto al, al latín. Uh -huh. eh, sí. Entonces pero pasa también eh, porque muchas personas dicen como ah, el, el inglés estadounidense es un es simplemente es un dialecto del inglés eh, británico o algo así eh, que no tiene nada de sentido porque los dos provienen de una raíz común hace como uh -huh. 200 300 años eh, pero y se de forma diferente exacto sí Entonces, como el portugués el ¿Cómo? Ah, como, okay. como el portugués y el gallego. É verdad, sí, es verdad, solo que, que, es que más tiempo. ¿Queres? Sí. Vá, espera, espera, momento publicitario. ¿Quieres decir algo, Elena Dís <laughs> Sí, lá, Este domingo lá. hice un vídeo sobre esto precisamente: que es un dialecto, que es una lengua. Portugués, sí, sí, sí. gallego. ¿Uno es un dialecto del otro? Sí, ¿no? Tendréis que descubrirlo en el vídeo. ¿Vos ver el vídeo? Os dejo oh, el no. link ahora mismo. Rap, podes continuar, já, vale? Eu vou ir poniendo o link. Já tinhas, já tinhas o link preparado e tudo. Não, não, merda. Pronto, no. o David. Já vou, já vou. O David, 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 David fartou-se fartou das tuas publicidades e fugiu. Foi-se embora. O <laughs> <laughs> que é que aconteceu, Helena? Ui, meu áudio dá problemas. O David. Em serio? Fartou-se do teu áudio. Me sentite? Agora sim. Sí, sí, me, me sentite? Sim, sí, sim, sí, sim. Sí o mi okay. é minha conexão é. Uh -huh. Ah, pois. Pues, mas não. Uh. Ah, vale, gracias. Vale. Já não. Okay. Um... Davide é morto. <laughs> oh, já agora, Raph, uma pergunta. Alguma, por exemplo, disseste que essa língua, esse, o, o sardo nessa zona é o mais parecido uh. ao latim. Mas uh -huh. foneticamente e, uh -huh. e do léxico, mas a gramática uh -huh. também? Tipo, tem os casos um... do latim ou não? No. No. Okay. No. <laughs> no. Okay. Uh, no, el único. Bueno, hay dos idiomas romances que han eh, conservado un poquito del sistema de, de casos del latín. Uh -huh. Hay, obviamente, el rumeno, que muchas personas creen que el rumeno como ha conservado todo el sistema y no es verdad para nada. Simplemente ha conservado. Eh, un act. caso <laughs> okay. que es el uh, dativo o genitivo. Mm. Um, es un caso genitivo-dativo. Pero un momento, ¿por qué um, genitivo o dativo? Porque son dos casos diferentes. Es, sí, pero se, es un caso y mm. se utiliza <laughs> para el genitivo y el dativo también, también. Ah, abarca los dos. Mm. Mm -hmm. Qué sí. interesante. De hecho, es, es un rasgo común <laughs> eh, del. Balkans Sprachbund, que es una región. Así, en eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice.? No. <ríe> <ríe> um, ¿Cómo se dice.? ¿Balkans? Balkans? Los Balcanes. Balcani. Los Balcanes. Balcães. Okay. Okay. <laughs> no sé hablar en portugués. Balcans. Entonces, en, en los Balcanes eh, es muy buen ejemplo de un grupo de, de idiomas que son muy diferentes, pero por el contacto lingüístico tienen muchos rasgos comunes. Entonces, por ejemplo, yo no hablo rumeno, pero hablo un poco de, de griego moderno, y en el, en el griego moderno también hay un caso genetivo dativo. Y me parece muy interesante también porque a mí es que el griego me parece la lengua. Bueno, el italiano me encanta, es para mí mi lengua preferida, pero el griego más, ¿vale? Me apetece muchísimo estudiar griego moderno. Me estáis tradiendo con el griego. Todavía no lo verdad. he estudiado, entonces no puedo decírtelo. El griego, pero el griego. El griego es... Sí, es como el. Me voy a decir que perfecto. no hay un C2 en griego. No tengo, no tengo el C2, ¿no? Griego clásico quizás podría decirte que sí tengo el C2, pero. <risa> <risa> en moderno todavía, ¿no? Pero escúchame un momento, porque sí. en alemán está ocurriendo lo mismo. En alemán sí que existe el genitivo, existe el dativo, pero el genitivo se está perdiendo y lo está absorbiendo el dativo. Sí, es un proceso bastante común sí. eh, la pérdida de, de los casos. Sí, normalmente funciona así. Eh, entonces, incluso en el latín eh, clásico, porque en el latín anteclásico, ¿cómo se diría? Preclásico. Sí. Preclásico. No, no sé me lo estoy eh, inventando. <laughs> Suena bien. <risa> <risa> no sabemos. Es que no creo sapevo. en ti, Elena. En el latín preclásico había eh, siete casos. También el, el locativo. Eh, entonces había una diferencia entre el locativo, que, que significa como dónde está algo o alguien, uh -huh. y el ablativo. Eh, eh, pero ya en el latín clásico el locativo se utilizaba solamente en algunas palabras. Entonces, eh, eh, por ejemplo, en lugar de decir, eh, entonces en el en latín clásico se dice, para decir, estoy en Italia, um, se dice in Italia, y Italia es el caso ablativo, in Italia, sum, in Italia, in Italia, sum. Um, pero si quiero decir estoy en Roma eh, puedo decir bueno no se dice eh, in Roma con el caso ablativo se dice eh, Roma que es, que es el caso locativo eh, pero ya en el latín clásico el locativo se utilizaba solamente en, en algunos nombres de ciudades y, y en pocas otras palabras entonces así wow. Olha. Okay. Volevo... Ah, desculpa vai, Tenho uma pergunta Vai, su... vai, vai, vem oh. tu, Leo vai é tu, que eu tu. Acho... Imagina, isso faz-me pensar numa coisa Se calhar não tem nada a ver, mas hum. Em italiano hum. Utilizam-se Preposições específicas para países e cidades hum. E em português E em espanhol, utiliza-se Preposições para estar ou ir hum. Esse, Ou seja Estou, em, vou, a Ou para E em italiano hum. é estou, vou IN países y voy a ciudades. Hmm. ¡Qué buena pregunta, Leo! Ver... La, la voy a repetir, ¿vale? Por si el público hispanohablante no lo ha entendido porque es una pregunta muy buena. Está diciendo Leo que en portugués y en español usamos preposiciones diferentes cuando hablamos de un lugar en función de si estamos en ese lugar o si vamos a ese lugar, ¿no? Por ejemplo, voy a, da igual si es un país o en una ciudad, voy a España o voy a Madrid, pero eh, si dices que estás en un lugar, se usa en. Estoy en España, estoy en Madrid. Pero en rumano, ¿has dicho? En italiano. Ah, solo en italiano, italiano. vale. In no italiano. sé, rumano. No, a ver, in ya, en italiano, sabe. sabía que era seguro italiano, pero no sabía si era otra lengua o no. En italiano eh, se usa la misma preposición, da igual que sea si vas o si estás, pero depende del país, ¿no? Vado in. For eh, un país, si es un país. España. O ah, ah, si é isso em Espanha, isto. Sim, isso é. O seja, depende mais de se yeah. si vas a um país ou a uma cidade que se si estás usando o verbo ir ou o verbo estar. Exato, e, e a pergunta é, é se es... si isso ah, tem a ver com essa situação do locativo ou se não tem nada a ver ou de onde é que isso vem. bueno é es que em latim depende mais eh, del caso. Entonces, por ejemplo, eh, si, si quiero decir estoy en Italia, uh -huh. digo eh, su in Italia, en uh -huh. el caso hablativo, ¿no? Pero si quiero decir voy a Italia, con eh, puedo ¿no? decir sí con el acusativo. Entonces se dice in Italia, in Italian, uh -huh. que, es okay. que, que es el acusativo. Entonces yo diría que el sistema... Eh, ibérico y el sistema italiano, los dos son diferentes respecto al, mm. al latín. latín. Entonces, okay. Son soluciones diferentes con la pérdida... ¿Pérdida es una palabra? Sí, ¿Es una perfecta. Palabra? ¿Sí? sí. Okay. gracias. Es que, es que voy inventando palabras... <risa> <risa> Ahora vamos a hablar de cuánto tiempo tardas en estudiar español, ¿vale? <risa> <risa> um, però sì, sono soluzioni differenti eh, per il mismo problema che è la perdita del, del caso no? è vero sí. uh -huh. mm. pronto Davide eh, la, la mia domanda eh, è Beh. inerente a una cosa che hai <laughs> <Muy buona laughs> una cosa che hai che hai detto Raph mi sentite mm. no? sì, 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 ci sentiamo cioè eh, una cosa Abbastanza controversa, forse per alcuni. Cioè il fatto che hai detto: il latino volgare. Non è un concetto utile. O, o, o non esisteva come si è. Come si è sempre detto. No? Che c'era una lingua quasi una lingua diversa. Me, secondo me non è un concetto molto utile. Um, perché non parliamo così delle altre lingue, non diciamo che c'è uno spagnolo: ah, ho cominciato a parlare italiano, vai un po' di italiano. Okay, dai, okay. basta spagnolo: Bene. Um, non diciamo che c'è un, uh, uh, un italiano uno volgare, volgare. Uno spagnolo uh -huh. volgare. Tipo, non parliamo così delle lingue. Allora, ciò che è successo nel latino, la ragione per cui forse. Possiamo dire che c'è stato qualcosa che si potrebbe chiamare latino volgare e il fatto che nel V secolo, per, per esempio, ehm, si scriveva non esattamente come si scriveva nel periodo classico, ma provavano a scrivere come si scriveva ehm, con più o meno la stessa ortografia, o almeno provavano a, a, a scrivere con... La stessa ortografia ehm, del periodo classico. Ehm, quindi ecco perché il latino classico è una lingua classica, standardizzata, che più o meno non è ehm, cambiata molto. Ehm, ma allo stesso tempo la lingua che si parlava era abbastanza diversa. Ehm, e quindi in questo periodo possiamo parlare di. Uh, di, di glossia si dice così in italiano. Di glossia. Di glossia, di glossia sarebbe, cioè una situazione in cui ehm, ci sono due varietà linguistiche, una formale e una informale. E quindi un, un esempio di questo sarebbe ehm, l'arabo, perché l'arabo che si scrive non è esattamente è l'arabo classico ma è molto molto mm -hmm. simile al, all'arabo classico l'arabo moderno standard effettivamente è, è l'arabo classico del um, del uh, secolo wow. eh, settimo. settimo settesimo settimo se sì sai è troppo difficile parlare stai andando benissimo quindi grazie grazie Ah. Antes dicen de en chat, Raf es un crack. Raf es un crack. Vedo muchos comentarios positivos. Ya ahora, Raf, ¿qué otras lenguas es que hablas para além de las lenguas rumánicas que ya dijiste? Uh, bueno, hablo también más o menos, decimos, el, el japonés, porque en la universidad estudié japonés eh, durante cuatro años. Wow. Uh, y... Eh, latino más o menos decimos, <laughs> enseño latín entonces debería hablarlo ¿no? Eh, eh, no, sí, diría que, 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 que hablo latín habla latín, Rafa, ahora no. No, no. <laughs> que yo lo entiendo súper bien <laughs> Llor, a Elena sabe por... mejor latín do que el español en esta altura tienen un z 2 Exactamente. Una Z2 de. Un, yo, un, yo dos. un Z2. Tengo un Z2 de, que, de latín que, también. Que, que cante en latín, dice Valentín. <risa> 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 o un <laughs> <on> déjà vu. <laughs> no va a ver el otro directo, por favor. <laughs> que no soy Luke. <laughs> es que Valentín es muy travieso, <laughs> muy travieso. Es verdad, es un travieso. Sí. un saluto a Valentin. Un, un día te tenemos te que te invitar, te 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 invitar te a Valentin. Valentin siempre está ahí, ¿verdad? Un día hay que invitar a Valentin. <risa> 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 sí, sí, sí Valentin <laughs> lo da todo, <laughs> la verdad. Sí. Eh, ok, quindi la domanda l'altra domanda interessante, secondo me, da, da farti è perché allora il rumeno è così diverso dalle sí. dalle lingue. Del, allora, del, dell'ovest no... dell'Europa. Vale, però lo va a explicar un momento, vale? Una pausa, un secondo, perché Has dicho rumeno, en español es rumano. Entonces lo vas a explicar, vas a explicar esto del rumano, pero en español. ¿vale? Pero en español, es rumano y no rumeno. Sí. Perdón, es que me has dicho que te digas y dices algo mal, pero claro, cuando estás no, hablando sí. y explicando, queda tan bonito, luego vamos a hacer un clip. Y claro, si estoy yo, perdona, es rumano, pues corto el flow, pues, ¿vale? Entonces, ahora, como vas a empezar a hablar, bueno, pues después ya... Después de explicar una cosa, tienen que, tenéis que decirme todas las cosas que he dicho mal. perfecto vale. Muy bien. Entonces, espera. Yo prendo, ¿no? Bueno, pues mira, ¿verdad? me he apuntado ¿verdad? aquí las cosas que... No. ¿En serio? No, mas mira, voy a decir una que para ahí. En vez de decir, decimos, digamos. Tipo, let's say... Ah, digamos. Digamos. Eh, figate, io non so, ni, 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 non mi ha suonato male. Diciamo. Diciamo. <ride> eh, esatto. Diciamo, esattamente. Perché sì. diciamo, in italiano diciamo... Congiuntivo, yeah. esortativo, è uguale a diciamo sì. presente. Ma questo perché il nostro diciamo viene dal congiuntivo. Esatto. Sì. Ten, 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 ten. Ok. E, que e questo è interessante, ora ti lascio parlare, ma in italiano se vediamo la prima persona plurale di tutte e tre le coniugazioni abbiamo sempre iamo o mm. beh, diciamo non si, non si legge la i, quindi diciamo, prendiamo, dormiamo, mentre in spagnolo eh, avresti amos, hemos, imos mm. e in portoghese anche, no? E questo perché in italiano viene dal congiuntivo in realtà, per questo è uguale. Mm. Qué fue? interesante, David. Cosa, Gracias. Súper, súper, súper. Volevo decirlo, esto. Súper travieso también. <laughs> Un poco travieso. <laughs> Un poco travieso. Muy travieso. <laughs> Entonces, Entonces, Raf, eh, ¿esta cosa del rumeno o del rumano? Rumano. ¿Lo vogliono a confundir. Digamos que el rumano. no. <risa> 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 eh, <risa> ¿Y cómo? Bueno, antes de empezar, Leo. Queria perguntar como se diz super interessante, pero em português. Super, super interessante. Super, in, super interessante. Não, 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 não. Super com e. Super. Ah. Super. Super, super interessante. Interessante. Interessante, exato. Super, super, super. super interessante, caralho. Super interessante. Tu tens que dizer caralho no final. Olá, boa que tarde. Olá, boa tarde. Caralho. Portugal, exatamente. Olá, Bem-vindos bem de volta a Portugal. Bem-vindos de a volta a Português, Eu acho <laughs> que agora mesmo a gente está perdidíssima. Cada um vai a sua bola. David está. Em su tela a assim... Como un dinosaurio, ¿sabéis? Este dinosaurio de la primera película de Parque Jurásico que hace. ¿Sabes? Y mata al gordo, ¿sabéis? Pues te has parecido a ese. Luego Leo está ahí a su yeah, bola, Era ¿no? un átimo... Eh... Era un átimo fuera y Ya, ya guay. te he visto. Comunque. Bene, Raf, El rumano, Sí. Um, ok. No soy experto para nada de la historia <laughs> de Europa, pero. Pero, pero, pero... Pero... Eh, no, no, tampoco, Con... Eh, es que, bueno... Eh, ¿Qué decía? Eh, había un periodo de, de desarrollo común entre todos los idiomas, o bueno, todos los dialectos del latín. Entonces, por eso, el rumano también tiene muchas características comunes con los otros idiomas. Romances, entonces, eh, por ejemplo, eh, ya se habían perdido la mayoría, de, ya se había perdido la mayoría de los casos. Eh, probablemente había, o, bueno, no la mayoría, pero pro, probablemente eh, en el eh, cuarto siglo, quizás. Eh, había un sistema de, de tres o cuatro casos en lugar de, de seis o siete. Um, y entonces, um, hasta el cuarto siglo más o menos, había este periodo de desarrollo común, pero después, obviamente, um, con la caída del imperio eh, occidental, um, no había una... Conexión, no había una. ¿Cómo, cómo puedo decir? ¿Cómo... Eh... Porque obviamente todos los otros eh, idiomas romances se hablan en una región eh, eh, sí. contigua. Sí. no había una contigua. continuidad geográfica. No había una. Sí, una con... continuidad. continuidad. Continuidad geográfica. Geográfica, exacto, Gra gracias. Eh, no había una continuidad geográfica entre los idiomas romances del occidente y los idiomas romances eh, del oriente de Europa. Eh, y entonces, eh, desde este periodo, los idiomas eh, romances occidentales y bueno, italo-occidentales, eh, digamos, uh -huh. eh, <laughs> Um, tienen muchas características adicionales que se habían desarrollado en, en este periodo, eh, después de, de la caída del Imperio Occidental. Um, y los idiomas, porque no hay solamente un idioma eh, romance oriental, hay eh, rumano, pero también hay, hay, otros, uh, hay otros idiomas ahí. Non bueno, no so sé come si diria in spagnolo, però. Mm -hmm. um... L'altra volta Luke ci ha, uh, ci ha parlato della de rumeno mm -hmm. e. come dire. portandoci a. Mm. <laughs> cioè, ci ha, a, a, a ci in qualche modo ha rivelato la nostra ignoranza mm -hmm. a tutti. Mm -hmm. perché non sapevamo che cosa fosse, sí. quindi. Uh, megalo <laughs> Meg Meg sí. yeah. Si dice in inglese. Non so come. E scusa. Come è che? Aruman, arrumano a Romanian uh -huh. em inglês, Megloromanian, okay. Meglorumano, não sei como se diz em espanhol, pero. também istro-rumeno, se não me sbaglio, ou algo assim. Sim, sim, sim. Sí, sí, sí. uh -huh. uh -huh. Ok. Santo, continua, continua. Uh, Leonardo? Não, sim, que ele disse ah. que também essa continuidade geográfica, não é? É por causa porque se instalou instalaram-se as línguas eslavas, não é? Exato. Sim. Sí. O Luke já tinha dito isso da outra vez. Pronto. Ou seja, essa continuidade geográfica poderia existir se não houvesse um corredor de línguas eslavas sim. no meio que ganharam, que se sobrepuseram às sim. línguas latinas que se falavam aí, não é? Exato, sim. Sí. Então, durante os 1500 anos, depois da de caída do Império Ocidental, ehm, se han desarrollado de, de outra maneira. los idiomas romances orientales. Y también uh -huh. ha habido muchísima influencia de los otros idiomas de los Balcanes. Entonces, por eso, por ejemplo, en el rumeno, el artículo no se pone antes de la palabra, se pone después. Entonces, puedo daros un ejemplo vai, vai. Vai, Necesito, necesito eh, buscarlo. Por eso es que los rumanos hablan de forma tan extraña. <ríe> Entonces... <ríe> uh... Raf, rumano, no rumeno. Ru... <laughs> es que no puedo, es que no puedo separar. Cuando Davide me está hablando en italiano y tú me Davide, estás... Cállate. Davide. 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 <laughs> Davide. Davide. Eh yeah, no, sì, will. in portoghese no, dice rumeno, in italiano dice rumeno, pertanto pa, spagnolo. Però in, itali in italiano, in italiano per, co me. per complicare le cose, ci sono eh, due sì. modi di dirlo, cioè rumeno o romeno, Quindi eh, tradizionalmente è ancora oggi è più comune rumeno, ma rumeno è comune, per esempio la lingua romena mm -hmm. si legge, si dice. Quindi... para confundirte aún más, Raf. ¿Por qué has tenido que decirlo? <risa> <risa> porque soy muy pedante, no, no. <laughs> <laughs> sí, ya, ya Lona. Exacto. Um, entonces, si, si queremos decir um, hombre en uh, rumano es om, pero si queremos oh. decir el hombre es omul. omul. Entonces, oh. pero es, es un rasgo común de... de no del griego, pero del um, albanés. Uh -huh. Y también ah. del um, búlgaro? búlgaro. Del búlgaro, sí, sí, sí. Del búlgaro. Entonces Muito el búlgaro fixe. es un idioma muy interesante, porque es un idioma... No, 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 pero, pero. aquí no decimos muy interesante. No. <laughs> Dicemos otra cosa. Ah super interesante. Ah, vale. Ya, pues ya que próxima. hemos hecho una pausa, Raf, otro otra cosa que estás diciendo es muy eh, sí. italiana y es el pero, el uso de pero que estás diciendo. No, no es esto pero esto. Eso es muy ah. del italiano. Oh. En español si no. es sino. No es esto si no. sino esto. Sino esto. Oh. De nada. Eh... Oye, <risa> <risa> Qué pedante soy, no, Elena. No no no, <laughs> no, 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 es lo que. <laughs> teniamo che farlo sì ah e in portoghese machine so per confondere molto bene ok mas allora dico anch'io questa cosa <laughs> in italiano <laughs> è vero che si può usare però e va benissimo come ha detto Elena ma nel caso in cui in spagnolo si dice sino e in portoghese machine puoi usare un'altra parola molto bella che è ben sì quindi ben si. non è questo bensì quello sì. ma solo, solo in quel caso non puoi usare bensì come il pero spagnolo sì. o no, sea il bensì è sino sì esatto, mm. esatto. Sì. è un po' più formale Ma non si può dire ma invece? o no? anche, sì, eh, anche, sì, eh, anche quello, sì, sì anche quello okay. sì grazie eh, però lo che decía che è un buon esempio di de, un De que estoy hablando de este concepto, es que el búlgaro es un idioma eslavo, uh -huh, eh, pero no tiene casos, o solamente tiene un caso, que es el genetivo, y yes. tiene, <coughs> tiene artículos. Uh -huh. Y los otros idiomas eslavos tienen casos, tienen seis o siete casos, y no tienen artículos. Eh, entonces... Se ha desarrollado com o rumeno e com o albanês, que não é nem idioma romance nem eslavo, mas ah. uh, os três idiomas têm muitíssimas características comuns. Sí. Ou seja, deixa-me ver se percebi bem uma coisa: o búlgar parece ter uma estrutura gramatical mais parecida às línguas românicas, não tem casos e tem artigos nesse sentido, e isso é por influência do, é por influência do rumeno. Bueno, es que los tres idiomas se han influenciado todos, porque obviamente uh -huh. es, es bastante raro. Porque eh, no es solamente el eh, rumano que tiene el artículo al final de, de las palabras. Eh, también sí, sí, en el, sí. el búlgaro y en el albanés se pone, es uh -huh. como una, uh -huh. una declinación, pero es el artículo y no es. Eh, entonces el uh -huh. artículo no es, no es una palabra, es, es una terminación, es una desinencia de las uh -huh. palabras. Uh -huh. sí. Pero ¿cómo se dice uh -huh. rumano en portugués? Rumeno. Oh R O M E N O. Raf pienso esta Oye, pero yo todos los alumnos que he tenido búlgaros o sea, los mejores alumnos que yo he tenido... Bien, ¿cuántos activistas? Han... ¿Qué? Todos los búlgaros. No, no. Todos, los, O sea, dentro de todos los alumnos que he tenido, todos los alumnos búlgaros que he tenido han sido buenísimos en español. Yo creo que el, los mejores alumnos que he tenido han sido búlgaros. Han hablado en español, han aprendido súper rápido la gramática, la fonética, todo. Muy, muy bien, ¿eh? Increíble. Me, me sorprendió mucho. Muy bien. Sì. Beh, in generale, in generale comunque, <ride> le persone in madrelingua slavi sono tra i migliori a imparare l'italiano e suppongo anche lo spagnolo, no? Mm. Quindi, quindi, sì, generalmente. <ride> Okay. Es una de <laughs> Igual que conmigo. <laughs> ¿Alguien, hay un comentario que me ah, ha... Ah, que... Espera, uh, alguien preguntó. ¿Y los peores alumnos que has tenido, dónde son? Ja, 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 ja. Ah, eso no se dice. <laughs> Pero sí lo sé. <laughs> el más? <mais>? ¿El <laughs> no, no, no. ¿Don? No, a ver, no, no. Son los, los gringos, obviamente. Sono los gringos? No, non sono los gringos. Tus Piaris alumni sono los gringos? A ver, sí. los, a, a los gringos les cuesta más también, è normale. Mm. Mm. Però no, non no sono los gringos. Non lo voglio dire. Tama Secondo me, eh, dobbiamo approfittare del, del fatto che oggi non ci sia eh, Elisa per parlare male del francese. <laughs> no, scherzo, non, non per parlare male, ma. Di, di capire un po' chiedendo all'esperto, perché oltre al rumeno che si è sviluppato, perché c'era una distanza geografica, ma perché il francese, che invece è in, in questa contiguità geografica, perché il francese è così diverso foneticamente, almeno foneticamente. Sì. Eh, in realtà, dim, dimmi se Olle, è vero! È, te... è, è vera questa affermazione! Che il francese è diverso da spagnolo, italiano-portoghese, perché effettivamente grammaticalmente. Eh, Com o italiano tem muitas semelhanças, também o léxico, quindi é forse mais a fonologia, não? Iva dizer algo, Leo, também? O... Não, por acaso, eu acho até dizer que é mais do que fonologia. Olha, na gramática uh -huh. tens que usar o artigo, não podes dizer uh -huh. sui, tens que dizer je suis", como uh -huh. no inglês, uh -huh. e a forma de dizer sim também não é si, tem o si, mas é o i. Si. Ou seja. Uh -huh. Realmente el tema, bueno, yo te diría que no es solo fonético. We viene del, del latín. Um, ok. Pero no, entonces, porque en latín probablemente no se decía, um, no había una palabra que se utilizaba para decir sí. Mm -hmm. um, había varias palabras que significaban como uh, seguramente o mm -hmm. exactamente o... Mm -hmm. Y, pero lo que se hacía probablemente era simple, simplemente repetir el, el verbo entonces okay. si tú me, me preguntas um, es ne Americanos? eres estadounidense um, puedo responder sun soy uh -huh. en lugar de nos hacemos eso sí". en em portugués sí ah sí. Sí. sí sí entonces por eso el, el portugués Pum, es un poco más parecido al, al pulcre. Recte. 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 recte, recte. Super travioso. Travioso. travieso Travioso. 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 qué has dicho? ¿Wingardium <laughs> Travioso, travioso. Es, que ni... es, no, obiosa, es tra... leviosa, no leviosa. Es traviesa, no traviesa. Pero bueno, yo diría que, que sí, el francés es el idioma más diferente respecto a los otros idiomas romances en términos de gramática y fonología. Y, y, ¿Y por qué? Y, cioè, ¿Cómo es eh, suceso? Bueno, yo diría que la razón es, eh, es el desarrollo fonológico, eh, porque por ejemplo, en francés eh, las desinencias de los verbos, eh, en, eh, hay muchísimos que se escriben, eh, cuando se escriben son diferentes, pero se pronuncian igual. Entonces pasó lo que, que pasó en inglés, porque en inglés había más terminaciones de los verbos. Um, pero obviamente en, en inglés moderno no, entonces es necesario decir uh, el pronombre. Um, entonces pasó lo mismo en, en, en francés. No, efectivamente no es posible hablar el francés sin, uh, sin decir uh, el pronombre porque el verbo podría ser uh, muchas cosas diferentes. ¿no? Uh -huh. um, entonces la razón por la que um, ha habido... Eh, tantos cambios fonológicos, eh, bueno, es una combinación de, de cosas, eh, porque, por ejemplo, en el desarrollo de, de la R francesa, eh, que probablemente se desarrolló en el siglo XVIII, eh, sí, XVIII, muy reciente. Cioè, una sì, caratteristica è, forse abbastanza tra... recente. <ride> recente, mi, mi piace. <ride> Me piace el mix lenguas. Yo tío. lo estoy entendiendo ahora mismo. ¿Qué está pasando? No eh, sé pues, de qué se ríe. Sí. Que, que Ra Raf ha dicho <laughs> bastante. <risa> bastante español es <laughs> reciente. Ah, vale. Ah. vale, vale. <laughs> Leo y yo no hemos hecho ni caso, <laughs> la verdad. Las cosas como a, son. A, a te Elena estaba a, a, a tirar notas. <laughs> yo estoy escribiendo o sea, una pregunta ríos. para para <laughs> Raf para después. A te sembra perfecto. No, quiero decir, es una de las características que. si associano al francese, no? La R, la R, R sì. francese, però è, sì. R, cioè, è piuttosto recente. E molte persone, sì, molte persone pensano che ha qualcosa a che fare con il tedesco, ma in realtà ehm, è il contrario. È contrario. So. Probabilmente è, svilu è sviluppato questa R in francese spontaneamente, mm -hmm. ehm, perché succede abbastanza spesso nelle, nelle lingue, il suono R diventa R. Mm -hmm. Um, come in portoghese per esempio non si, non si dice um, Rafael si dice come si dice Rafael molto è molto super super interessante super interessante. Super interessante. Super interessante interessante <laughs> interessante <laughs> eh. <laughs> un saluto ai brasiliani parla peor che io, eh? <laughs> <que> io leo <laughs> Ah, en, realidad. En, realidad, no. en realidad no, Raf, lo siento. Oh, Elena, Elena vé los ser. meus vídeos y después hablamos. Leo, <laughs> metiendo el audio, mira, ¿eh? Mira, mira, mira. Sí. Oh. Era, era para mí. Era para. Um. Raf, por favor, continúa. Sí, entonces esa R pasó al, al alemán. Entonces antes en el alemán también la R era eh, ra. Eh, ¿Cómo era? Estoy hablando de español. O, es o que era? ahora estás otra vez en la R. cascada. Como una... ¿Cómo era? Eh, era? Socio Es ah, mi es es que mi ordenador a veces hace. <laughs> Scusate, ragazzi, es che qui qui al, al mare c'è <laughs> l'alta marea. ¿no? <Risa> <Risa> También estás. ¿También estás, ¿también estás pa, pa, a tu imagen quedó bloqueada. Um... Una cascata more like una meada. ¿Me sentiste <laughs> <laughs> Pero es que ahora te has congelado. Ahora ya estás. Hacía no tanto estás frío en el río ver. que te has quedado. Oh, madre mía! <laughs> <Ay>, qué teteada! <despeado. risa> ¿Qué? ¡Qué buen chiste! O no? qué buen chiste. <laughs> Anda, que el tuyo de antes ha sido bueno, eh. ¿Cuál? Wow, ¿Tistans? Wow. Wow. La verdad es que ni recuerdo cuál era, pero ha sido malísimo. Vale, o cuenta un chiste, cuenta un chiste en portugués. No Ahora, a Ahora, ¿qué tal? No, nunca vas a poder contarlo. Te escuchamos, ah, Raf, contar... la... pero no te vemos. No, está... no se escucha eh, la cascada más. Ya no se escucha. Elena, voy Elena, Elena, voy a contar una piada. Oh. Vale, Pronto. piada es un chiste. Un chiste. Venga. El francés de Elena. Uh, uh. A ver, expulsar Leo. a Leo de la llamada <ríe> Aquí <ríe> no Que no Que no, no. ¿Qué no? <laughs> ¿Qué no? Ralph, vai, spiegaci cosa ci stavi dicendo. Non ti vediamo. Ralf, sei congelato. Do, ma do, dobbiamo parlare anche di questo. Ralph, Ralph, con slad Elena, che Ralph, sei sì, totalmente sì. bloccato. Ti devo Lo dare questa notizia. Ah, ah un'altra volta? Di nuovo? Sì, Ralph, la, la verità è che... Cioè, ti hai, hai, un, hai una faccia molto bella nel frame in cui ti sei bloccato. Eh, però, però non ti vediamo <laughs> in movimento almeno. Mi vedete in uh, Skype o no? Ora eh... no, perché ha quitato la, la, la immagine. <laughs> 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 eh, Ora mm, se te sigui sin ver. Se te sigue sin ver. Sí, 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 <laughs> Es que llevo, llevo además toda la tarde con, con frases, con posibles combinaciones, a ver cómo quedaban, ¿sabes? Llevo una tarde... Roby Morena dice, Leo farà la fine di Elisa, è stato bello averti con noi, addio. <risa> <risa> Cacciato per mano di Elena. Estamos <laughs> scherzando, Elisa ci sarà. Sí. No lo so, de, ci sarà, vediamo. <laughs> Pero... Voltar, tornerà, tornerà, tornerà. tornerà. Pero antes hemos dicho que si yo aprendía francés qué pasaba? Una empresa da un computador para hacer Ah as, es verdad, es lives. verdad es verdad Ya pero es que al final me sale muy caro ese ordenador si tengo que aprender francés No y a nos mismo paramos... Pero nos recibimos un computador y dejamos de hacer bullying No eso es mentir no me lo no, creo pues, <laughs> vais, a, ah, vais a cambiar el objeto del bullying pero me vais a eh, seguir exacto. haciendo bullying eh. esto, esto, esto no se puede porque Cioè, mi sembra che que, eh, questo progetto si basi proprio sul, sul tuo pensiero <laughs> tuoi confronti, Elena. Cioè, sarebbe come togliere un pilastro, farebbe crollare questa cattedrale che abbiamo costruito, no? I Quindi... <laughs> pilares <laughs> della cattedrale sono le lacrime no? Che salgono dai miei occhi. Beh, esatto, esattamente. Calhar... No, ma ouvvimos, acho che vamos continuare in formato audio. a ver yo yo Ahí. digo una cosa vale yo sé que soy muy pesada en esto pero se va acercando la hora de cenar es mi, verdad, mi estómago ya me está diciendo elena tengo hambre tengo una pizza ya preparada con piña que no <laughs> no es una pizza de verduras está buenísima se me está quedando fría estamos teniendo problemas de internet yo no digo El nada si no. y si lo digo no. todo quizás esta, este directo tiene una segunda parte. Esto no lo hemos hecho con otro invitado, pero la verdad es Every que callar. no hemos hablado de muchas cosas. No sé. Mm -hmm. Seguramente, ¿Sicura Raf, ha invitado como Luke en futuro, tornerás muchas veces. Eh, visto que hay <laughs> algún problema técnico, tal vez la idea de Elena... Es verdad, no es tan malo. Y no por solo por el problema técnico, eh... David, no disimules, tú también tienes hambre. Ma Elena, yo, 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 yo mangio un poco antes de las diez. Así no tengo estos problemas. Se llama estrategia. Exacto. Pero vamos a ver si, si hemos quedado a las seis y media. ¿Cómo vas a comer a las seis y media? Oh, como un, merenda. Comes un, un, ¿Sabes un, coser un, una merenda? ¿Se dice me, merenda un, en italiano cuchillo. en español se dice merenda? Sí. Ah, nós dizemos merenda. Fazíamos essa coisa. Italiano. Oh meu Deus. Italiano, merenda. Elena merienda. O lunch. é merienda Merenda. Ou merendola. Lunch. Lunch. Como? Lunch. Como, como, como brunch. Pero... Lunch. Mas também se diz merenda. Dizem-se os dois: lunch ou oh. merenda. Mas é lunch como em inglês? L-A-N-C-H-E. Lunch. Lunch. Uh -huh. Viene del inglés. Eh. No sé, se calhar. es una adaptación. No, Temos... no se siente Leo. Se fue el audio de Leo. <gasps> Elena no se siente. Obrigado, Elena. Obrigado. Ah, ya sé, ya sé por qué. No, ¿Sabéis qué pasa? Es mm. que vosotros tres dependéis del audio de Ralf. He dicho. ¿Labéis <laughs> <El audio. laughs> de esto, Ralf? He, he, he recogido que en no último momento, mas já era demasiado tarde. Oh, he dicho Chorral. Yeah. <laughs> Ora ci sento, não? Ok. Segundo. Uhum. Bem. Okay. Então, deixamos explicar porque o áudio cortou-se mesmo quando eu disse, e já me estão a atacar nos comentários. Eu disse, diz lanche, mas também se diz merenda. Uhum. Dizem-se os dois. Ok. Segundo me. Ci sono due cose molto importanti, tre cose, una di queste è la pubblicità che dobbiamo fare, non dimentichiamoci, io ne ho un po', ho preparato un po' di pubblicità, però ci sono almeno due cose, una è questa storia di Ralph che dobbiamo affrontare e l'altra è, nel nostro documento condiviso abbiamo scritto Leo's story, e dunque Ralph ci deve raccontare una storia sul conto di Leo, e, e stiamo facendo... Eh. Io non so che, che è, tanto sono molto curioso. Io non no, lo so, no Leo non lo sa. Hoy. Hoy no Io non lo so, Quindi, Ralf, prima spiegaci. Ora spero, di se, spero che ti sentiamo, non lo so, ma vedremo. Spiegaci questa cosa di Ralf. <laughs> Mi ha. Mi ha molto gravemente, Elena. Hey. <laughs> ah, <laughs> Elena. <laughs> perché? <qué? laughs> no, perché te queria echar. Que no. Que, que no. Pero, te, no, pero no, no. yo... Ah. No, por eso de Ralph, porque me llama. Ah. <laughs> <laughs> Ralph. Bien, ok. Ralph Lauren. Elena. <laughs> porque es que Perdón. tengo que par participar en, en la larga eh, tradición de hacer eh, bullying a Elena. Gracias. Es lo que hay, <laughs> que, barre, barre. hay que hacer. ¿no? Entonces tenemos que, habl que hablar de... <laughs> Es que realmente todos los invitados me han hecho bullying a mí también. Es sí, que hacer bullying Entonces, también. tengo que hacerlo yo también. Entonces, eh, Elena <laughs> eh, pensaba que yo me llamaba eh, Ralph, que es otro nombre, es un nombre súper interesante, pero es otro nombre. <laughs> es que me hacen bullying, me copian. <laughs> es increíble. La verdad es que me llamo Rafael. Eh, Ahora te habría sido genial que hubieras dicho, la verdad es que me llamo George. <laughs> pero, pero quiero um... hablar de, del nombre Ralph porque es un nombre muy interesante porque eh, como estamos, uh, bueno, antes de, del directo estábamos hablando de la etimología del nombre eh, Ralph. Que es un nombre germánico. Y literalmente. E non è il tuo nome, ripetiamo. Eh, no es tu <laughs> <mi> nombre, repetimos. Es Y quiere decir. Eh, quiere decir. Eh, eh, lobo uh -huh. del Consejo. Lobo del Consejo. Sí. Ralph. ¿Qué? Okay. Ralph. Viene del inglés antiguo eh, Radwolf. Wolf, wolf ah. es Wolf, ah. que es lobo. Rat. Y rad no es una palabra que utilizamos en el inglés eh, moderno, pero significaba. Pero sí en alemán. Consejo. Ah, sí. Rathaus. Rath. Rat. Sí. Rathaus. Ah, Rathaus. Rathaus. Interesante. Sí. Entonces Ralph. Radulf. Pero no es mi nombre desafortunadamente. Eh, De ahí viene anche Rodolfo, Rodolfo. ¿no? Rodolfo. El nombre Rodolfo. Sí, ah, claro. Uh -huh. Claro. Claro, qué interesante. Oh no, Dios mio! Wow, eh, Ralph, Elena adesso ti ruberà questa cosa per un suo Reel. Definitivamente Robamos todas las cosas. Es que you know, hemos, hemos robado La super interessante. Eh. Eso, o sea, quiero decir, aquí nadie me puede decir a mí que yo robo. Yo tengo sí. ahora mismo todo el derecho del mundo de copiar todo lo que me dé la gana. Davide, te lo he dicho hoy. El último vídeo que has subido te lo copio. A propósito acaso, del mi último vídeo, bel video que Súper vi. interesante. interesante. Debéis andar interesante. a ver sul mio canal su YouTube, sulle parole pseudo inglesi que abbiamo in italiano. Andatelo a ver. Ah, metemos un link. Y deben de encontrar. Sí. a trovare un easter egg travieso. sì, sí, c'è un, eh, un easter egg, non so come dirlo in italiano quindi dovete trovarlo e se lo trovate, mettete il minuto e scrivete eh, cosa possono scrivere vengo da Liga Romana. no, puoi scrivere conejo no? travieso ostras, conejo no, travieso. no, no oh, oh. Eh, al decirlo mi ho dato cuenta che è doblemente sexual eh, uh. <laughs> ¿Sabes? David, por porque qué? conejo es otra referencia a otra cosa sexual. Hmm. Vabé, eh, escribete que que tu Conejo el meu, el meu pelito, ¿sabías? ¿Cómo? No sé si fue a propósito. No lo he hecho a propósito, cuando... Lo he pensado bien, ah. un co... he pensado en un conejito de Pascua, pero travieso, pero claro, ah. después al decirlo he dicho, uy. Perché... vabbè vi ho lasciato il video nella chat quindi mi raccomando eh? avete dei compiti da fare a casa <coughs> eh, e poi c'era c'era la, la leo, leo story poi si sto curioso che già aveva visto in um, un video di come si chiama il canale leo esiste un video in youtube Eh, sobre como, uh -huh. ¿qué piensan los del, del sur de Europa de las personas de otros países del, del sur de Europa? Stereotypes, ¿no es? Eh? Era como, ¿cómo se llama? Eh... Dating without borders. Sí, uh, era yeah, dating with. Dating exactly. beyond borders o without borders, vamos ¿Ah, sí? a decir así. Uy, qué interesante, yeah. qué heteropatriarcal. Sí, sí. Qué qué travieso. Voy, y está, y, voy a mandar un vídeo para aquí. Y estabais hablando de por qué el griego y el español europeo tienen un sonido muy, sí. muy parecido. Y dijiste, uh -huh. um, que es, dijiste que es porque tienen la misma S que es la S de, de, de la que hemos hablado eh, Luke y yo en, en nuestro vídeo sobre Retracted S, y también es, es, es lo de que hablaba... La S traviesa. <laughs> la S tra traviesa, exacto. No, en, la S en, a Pico alveolar. Muy, muy... sí, exacto. Os dejo el link de mi vídeo por si lo queréis ver. Espera, <laughs> espera, primero déjame enviar este vídeo. Leo eres muy lento. Sí. No, mas entonces está, fue está, muy impre impresionante porque fue como obvio que no habías como estudiado la, la fonología comparativa entre el griego y el español, pero que uh -huh. habías notado muy fácilmente esta sí. característica. Pero es mm. bastante obvio, ¿no? Cuando los griegos hablan, por ejemplo, cuando oyes un grego hablar inglés, pienso que es español. Sí because they pero speak like, this, uh, like, uh, like this because they, they speak like like this in, uh, yes. Uh, yes yes, <laughs> yes. Sí, sembra efectivamente sembra elena cuando paro. Qué faltosos <risa> sois <risa> de verdad De <laughs> verdad No pero la verdad es que la mayoría de, de la gente no, no se da cuenta de, de serios este serio tipo de sí, Nadie se da cuenta claro. de que existen dos S diferentes o oh, bueno sí. más de una S mejor dicho sí. Sim, sim, sim. mas não eu acho que também quando se aprende mais línguas desenvolve-se mais hum. aquela sensibilidade para distinguir sons. Sim. Quanto quantas mais línguas se aprende mais uma pessoa começa a notar hum. estas coisas. Eu até que não aprendi alemão não não me dei conta de que existia uma S so sonora. Ou seja, eu ah, nunca havia pronunciado uma S sonora em inglês nunca. Z. O <laughs> sim. Ah, z. Mm. z, o Z. Sim. E chama-se Z. ¿Qué? En portugués. Y en inglés también y en muchas lenguas sí. y, y en francés. Sí sí claro digo pero que yo no me había dado cuenta z. hasta que estudié alemán. Pues, es. sí. pues porque en español es. F. Bueno esa es otra. Eh... Sí sí la letra Z en español es. F. Ah bueno vale sí pero bueno en alemán en no es la letra Z la que se pronuncia como una. Z, z, z. Pues no es S a veces. Ya, Cuando verdad, estudié parcel por no ejemplo ver. pues también. Usaste o <laughs> quê? Parcel? Ah! Piadas. É <laughs> de Harry Potter, <laughs> a língua de Harry Potter. É eh, parcel tongue. Parcel ah, tongue. Ah. 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 Sabes, como é que, sabes como é que dizemos em português? No Harry Potter em português? Serpentes. Serpentes. Esto... Serpentes. Ah, credo que se diga que é italiano. Tipo, serpentes, é. Ah, serpentes. Mas lo serpentes. hemos hecho en el vídeo que tengo preparado o no No, non perguntaste. Che pena. pena! Serpentese, serpentese anche in italiano. Sì, sì, sì. Non lo sapevo. Quando è che sai esse video, Helena? Já agora? Pois. È, Non so quando voglio sacar esse video. <laughs> pronto, pronto. No, non pronto, non lo so. Pronto, pronto. En algún momento lo sacaré porque me parece súper interesante. Pero es que enero es un mes muy malo para sacar vídeos. Ahora voy a hacer una pausa de dos semanas. La eh, monetización es muy mala. ¿Qué? La monetización es mala. Pero para mí diciembre ha sido horrible, la monetización, honestamente. Para mí, para mí fue peor que noviembre y octubre. Para mí ha sido el peor mes del año. Ella. Sí, sí, este mes no he comido. Por este motivo... Iscrivetevi al Patreon di Leo. Por favor, inscribíos a mi Patreon. è stata un'esperienza molto interessante, breve ma molto intensa, No, pues cállate, Davide, perché a partir de ahora en Patreon voy a subir un contenido extra. Sper, más gramatical, más interesante. pensavo che era pensavo che esse d'altra cosa, ma si è no OnlyFans, è cosa su OnlyFans. Es lo que vas a tener tu Leonardo, ¿verdad? <laughs> Exatamente, Dávida, qual é que é aquele Patreon que tu te inscreveste recentemente? o teu ah, Leo, não inscreveste... sei bem. Ah, portanto, quem quiser conteúdos extras que só se encontram no meu Patreon, quem sabe se no OnlyFans, estou a brincar, <laughs> inscrevam-se no meu Patreon. <laughs> Mandar... vabbè ragazzi a questo punto cioè, dovete anche iscrivervi al mio perché penso che sia comunque cioè, su internet penso che non ci sia modo migliore di imparare l'italiano no? lo dico esatto. con grande modestia e grande orgoglio <ride> quindi eh, iscrivetevi al mio Patreon vi lascio il link nella chat così potete iscrivervi esatto. subito che è quello che volete fare realmente vi conosco e io sto a lasciare qui il link del <ride> sì. mio io também vuoi o meu <laughs> y voy a borrar el resto para que solamente la gente sepa. Ecco. <laughs> vale. Ah, Raf, pero. ¿Te estás moviendo, moviendo de nuevo, sí. forse. Ah, Raf, ¿Te has descongelado un poco? Sí, sí, un sí. poco. Yo creo que este este directo ya está muerto, ¿eh? Sí, sí. sí Entonces, va, voy a hacer más spam um... aquí. La prossima volta dobbiamo parlare di. Secondo me, perché Raf è esperto in tutte queste storie: tipo, com'è che la F in latino è diventata H in spagnolo? Tipo, tutte queste cose di cui noi non siamo abbastanza competenti, per parlare, Raf, Raf, sta tutto sì. Leo. Para, la para, sta di... spesando <ride> già. <altri. ride> Output uh... Agora. Uh... Ciao! <laughs> Olá, Raf! Raf, has... ouviste a pergunta do. do Davide? Não. Pois. Que Davide, fizeste uma pergunta. Ah, uma pergunta. Sim, Raf, tenho uma pergunta para ah. ti. E te la voy a ter em espanhol, não sei porquê. La... Porque eres. Ah, Sí, bueno, ¿por qué quiero? Porque me, me, me sale de los. David, <laughs> eh, David, el... te, te voy a enseñar. Porque se me canta el culo. Porque, es, porque se me canta, bueno, el oro. <laughs> o sea, mi, mi pregunta para ti es: eh, Ralph, mm, ¿la lingüística te ayuda en la conquista amorosa? Especialmente contigo, David. Oh, uh. pensavo che i va a dire specialmente con tua madre <ride> 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 e su vi muy da moglie si la va bene su queste note possiamo <ride> sì. chiudere chiuder, sì. allora ci vediamo nella seconda parte sì. di questa quando La próxima semana, nueva directa. Non se no sabemos ma... si habremos un ospite, probablemente no, pero... No, ¿por qué no? Habíamos un ospite? no sé so si... Se... Ah, yo no he preparado nunca nada. Yo, yo siempre vengo... Yo no ah, sabía, bueno, hasta David. hace cinco, cinco minutos antes de empezar el directo, yo no sabía que venía Ralf no. y pensaba que venía Ralf. <laughs> <laughs> Bueno, Davide, sì. In realtà doveva venire Ralph, conozco... che era il nostro nuovo membro rumeno, <laughs> però Ralph ha dato disdetta e quindi abbiamo chiamato Ralph, che non è rumeno. Sí. Bueno, scherzo, Davide, conosco altri statunitensi, entonces sì... <laughs> no, io... voglio io, no, io vi consiglio Io credo che dovremmo... Io parlo la settimana che viene. Ah, va bene. Io puedo No, no, pa alguien. pausa con gli statunitensi. Sì. Okay. Ah, pa vale. Pausa con gli statunitensi. La settimana che viene Forse... podemos traer a alguien che hable rumano. Io già tengo sì. a alguien. Ah sì? Si. Sì. Bore, bore, bore. Bene. Hai dicho rumano o rumeno? Allora? Dices <ride> di rumano. Ah, vale. <ride> Ragazzi, eh, mi stavo dimenticando. No, mi, mi stavo chiedendo, ma com'è che finiamo queste dirette? Perché non riuscivo a trovare. No ho detto ASMR, è ovvio non l'ho messo nella scaletta ah. e quindi ero confuso ma fa, facciamo ASMR. a per ver anno. però scusami un momento sí. antes non ha funzionato la smr entonces mm, vale lasciami fare una cosa vale a ver si consigo hacer que che funzioni oppure semplicemente togli gli schermi il, il video dalla scena attuale su obs e facciamo un ASMR così no. si, ti aiuta questa no. cosa no. No entiendo. No entiendo. Vale, ¿estáis preparados? Probamos. ¡Ay! Luego hay que hacer sí. un raid. Y por sí. favor, público, gente, pensad qué canal queréis ir a ver. Sí, sí, digan, sugiran Claro, porque, porque es que si no. Luego siempre os ponemos alguno que nos no gusta. ¿Vale? Eh, vale, ¿estamos preparados para probar a ver si funciona sí, sí. eso? Sí. Venga. Uy, <laughs> espera un momento porque... Um, então. É que não estáis vendo isto, é muito gracioso. Vale, agora Que vamos, hein? Eh? Venga, dale Bora lá Se escutas. Te chamo? Olá Sim, sí. olá Como é? Muito bem É o vosso momento preferido Estou a gostar do teu ASMR em português, Ralph Super, continuo. super, super escuchando. interessante Eu falo Eu acho que sim So, Davide, Davide spascia un po' flum del tuo microfono Ci siamo adesso. Oh, che cos'è? Questo casino? Sento un casino. Non so, la Ah, pensava Pensava che il casino. Je pensais que le casino était un lieu très pervers Parce qu'en Italien, le casino est un lieu très pervers Les gars Les gars, je vais faire SMR en français Parce qu'on n'a pas parlé français aujourd'hui <laughs> claro mais... Iscriveteci per il right. Che cosa vi piace? Davide sembra forte. Se devo sentire, recte. Oh. <ride> <ride> Elena è famosa famoso. Il, il ride. smr de asmatico? Ditene. <ride> Asmático. La verdad es que estoy un poco resfriado, entonces creo que es aún más traviesa. David parece Voldemort. Dios. La la cosa más bella, la cosa es que, nosotros que estamos aquí, vemos nuestras caras y ver la cara de estas personas que fanno SMR es muy trashoso. muy, molto, travieso, molto, molto es que Estoy buscando un canal de Twitch para hacer el ride yo no sé estoy viendo la cara. Por eso tenías la nariz roja, David. Sí, claro, hombre, es que no <laughs> estoy drogado, no ahora mismo. <laughs> Creo que sea, qué chistes. Nos lo van a censurar. Ah, vale, ¿Sí? voy, a, voy a hacer un, un raid a una persona que está tocando, ¿vale? El piano. Uy, pero es DJ. ¿Qué cosa es DJ. ¿Qué cosa debo no escribir a la persona? Vale, la gente tiene que escribir. Uy, me han puesto un anuncio, qué fuerte, me parece. Nosotros todavía no tenemos anuncio. Vale, chicos, tenéis que escribir. Uy, es puesto vale. raro. <laughs> <laughs> Ralph, tiene que escribir Ralph. he puesto Ralph, he puesto Paul, no sé por qué he dicho, y tengo que poner Rai. <laughs> Madre mía, me el pato. <laughs> Elena, Elena. Oye. ¿Qué? En no tu no último vídeo, dijiste una frase que fica muy engraçada con tu sotaque de España. ¿Qué? ¿De qué? No te entendí nada. En tu último video, dijiste una frase que con el acento español es muy graciosa. ¿Qué frase? No se puede decir a ciencia, a ciencia cierta. <laughs> no se puede decir a ciencia cierta. Y yo ni me di cuenta. Me lo dijiste tú. Tú me mandaste este sí. vídeo, ¿no? Me, es... me ha hecho mucha gracia. Qué pedante eres. Pero la... no se puede decir a ciencia cierta. Oye, Pero decirlo a ciencia es. cierta es tu especialización, ¿verdad? Exactamente. Especialización. La ciencia cierta Yo siempre hablo de por Ciencia de especializada. Vale, os, voy a, os sí. voy a mandar con el DJ. DJ Teo con H intercalada, ¿vale? Bye, 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 bye. bye. He hecho, hecho el ride. Ah, no, pone que no existe. Joder, macho. Ismael Lora DJ. ¿Cómo que no existe? Ay, señor, qué cruz A ver, ride. <laughs> Pare, parecemos intrusos en una conversa, un conversación privada. Valente en no sé cabeza qué está qué a preguntar qué escribimos, ¿O ¿qué es que él escribe? Vamos a escribir Ralph, Ralph. No me deja hacer una, una no me deja vale. Chicos, no vamos a hacer raid, vale. Es que no hay nadie interesante. Está. No, topiamo topiam debíamos top pero no te podemos hacer, no, no ni debes te hacer? Te hacer, Ralph. Yo que right, Ralph. Algo me podría ayudar a buscar algo. Mira, hay aquí una persona cocinando huevos fritos. <laughs> 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 va, venga, lo hago. Aquí, ¿vale? Super pilopi. Va, venga. No. A ver. Eh, ¿Ralph? Ah, Ralph, no lo escribo. Sí, ¿no? Ahí va, ahí. no voy a hacer un raid, no ahí va. Ahí. A ver, ¿me habéis dicho ah, a otra persona? Venga, vale, vale, vale. Hemos encontrado uno. Me ha cagado. Vale, 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 vale. A ver. Que tiene poquitos. Right. Quizás mañana lo hago. Es que no sé por qué me está diciendo Invalid Username. <risa> no <risa> lo entiendo. Username. <laughs> ah, vale, calla, calla. Creo que no tengo que poner los corchetes. <laughs> Como si hubiera sido el primero que hago, ¿eh? Vale, vale, ya entiendo. Es lo que pensamos Vale, ahora ya funciona. <laughs> Ay, qué, po qué pava. A ver, he dicho username porque si lo hubiera dicho en inglés bien pronunciado, no lo habría pronunciado bien y todos os habríais reído de mí. Así que he preferido hacerlo mal a posta. Escribed Ralph. Esa... Ralph. Ralph. Tenéis que escribir Ralph de la Liga Románica. Algo de Liga Románica para hacernos publicidad, ¿no? Chao, chao. Uy, pero, oye, pero, que, ay, ay, que es un canal porno, me cago en la leche. Que he mandado a la gente un canal porno. Pero, ay, que pone, pone, pone que este, ha indicado que este canal es para, para, con, para público maduro. Me cago en la leche. Bueno, va. Adelante. Bueno, pues nada, disfrutarlo.